padrino me salvó la vida. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Oye, mi beso! ¡Ay, Joel! ¿Qué pasa? ¿No saludas a tu enamorado? ¿Así nomás? Sí. ¿Pasa algo? No sé. ¿Pasa algo? Eso te estoy preguntando, pe. No, yo estoy muy bien. Después que mi padrino me rescató de una muerte segura en las llamas. Ah, qué bueno. Todo bien entonces, ¿no? Ay, Joel, ¿dónde estabas anoche? Bueno, no estaba, pues, ¿no? Qué bueno que no pasó nada y chévere con mi viejo, ¿no? Sí. Joel, tengo que trabajar. Ya, ¿nos vemos cuando terminas? No lo sé. ¿Cómo que no? Todo está destrozado y tengo mucho que hacer. ¿Pero cuando termina, pe? No sé si termine cuando termine. Ah, bueno, ya. ¿Me avisas? Ya. Ya. Chao. Está muy rara, güey. Mírala, llegó del norte. El monstruo fue para todo el Perú. ¡Qué linda! No se parecen en nada. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Linda norteña, me vas a matar. Listo. Las señoras han sido ubicadas en cuartos separados. Gracias, doctor. Muy amable. De nada. Joven Mikey, aquí tengo las pastillas de Mrs. Miller. ¿Qué tal? Muy tarde. Mi mamá ya trató de asfixiar a Isabella. ¿Qué? No, no te preocupes. No pasó nada. Todo está bien. Mi mamá ya está más tranquila. Por fin me va a poder descansar sin que intenten matarla. Fer, te prometo que esto no va a volver a pasar, ¿sí? Mike, yo no puedo arriesgar la vida de mamá cada vez que la tuya no toma sus pastillas. Bueno, por lo menos van a estar en cuartos separados ahora. ¿Qué dices? ¿Tomamos desayuno? Sí, me muero de hambre. Pero prefiero ir a mi casa. Bueno, vamos. No, no, Mike. Quiero ir a mi casa. Quiero saber cómo está mi nena. Ah, a Las Lomas. Sí, no te molesta, ¿no? No, anda. Bueno. Parece que voy a desayunar solo. ¿Muffin? Gracias, ¿qué tal? De nada. La universidad es peor que la oficina. Está llena de chicas lindas. Hijita, Nicolás va a la universidad desde antes que lo conocieras, Grace. Sí, pero ahora va todo arregladito, perfumadito. Se demora más que yo en buscar su ropa. Nicolás es vanidoso desde antes que lo conocieras. Ya no nos quiere y punto. Ay, mi amor, no hables así, por favor. El hecho de que vaya a estudiar o a trabajar arreglado no quiere decir que no las quiera. Él debería estar aquí conmigo. ¿Haciendo qué? Griéndome. Ay, mi amor, pero para eso está mamá. A ver, vengo acá que le voy a dar un abrazo a mi belleza. No quiero verla así. Ya te he dicho que no le hace bien a la bebita. Uy, estará haciendo malos humores. Sí, mi amor. Listo, ¿ves? ¿Mejor? Sí. ¿Pasó? Bueno. Mamá, hay algo que no te he dicho. ¿Cómo no que había pasado? No, sí, ya pasó. Ah, bueno, dime. ¿Ayer? En la noche estuvo aquí Raúl. ¿Qué? ¿Para qué vino? Te trajo serenata. Ay, no. ¿Y qué crees que cantó? ¿Malagueña?
¿Te dije que la llevaras una serenata y no pensaste en otra canción que La Malagueña? ¿Pero es la única que me sé? Oye, acabo de regresar de España. ¿No te pudiste aprender otra canción? Si nadie canta nada ya. Tengo una crisis terrible. Ah, sí, tienes razón. Además, Charo ni me escuchó. Si salió toda la noche con el doctorcito ese. ¿Toda la noche? ¿Cómo sabes? Porque Félix me contó que llegaron tardísimo y muy cansados. Lo siento. Ya no sé qué hacer. Ay, Grace. No sé qué hacer con Raúl. Ay, mamá, tú ya no estás con él. Pero está sufriendo por mi culpa, hija. ¿Estaba borracho? No sé. Ay, no. No quiero convertirlo en alcohólico. Mamá, tú no vas a convertir a nadie en nada. Raúl es un hombre grande, hecho y derecho. No sé qué hacer. Ya va a pasar. Yo. Es que jamás recuperaré a Charo. ¡Ya, caramba! ¡Basta de llorar! ¡Mírate! ¡Pareces una niñita! Sí, tienes razón. Soy un imbécil. En cambio, Carlos Cabrera es perfecto. ¿Qué tan perfecto? Ayuda a todo el que lo necesita. Y su pasatiempo favorito es ir a la clínica, a la sala de emergencias, a salvar vidas. Carlos es tan bueno. Ayuda a los niños enfermos en los hospitales, les lleva alegría, les lleva comida a los ancianos y les busca casa a los perritos sin dueño. ¿Dona sangre 6 veces al año y auspicia un orfanato? ¡Ah, qué pesado! ¡Claro! ¡No se puede competir con un tipo así! ¡Yo ni siquiera compro rifa de Fe y Alegría! Sí, te pasas también tú, ¿no? Pero ya... ¿Ah? ¡Eso es! ¿Qué cosa? Tienes que ser más bueno que el Carlos Cabrera ese. ¿Ah? Mira, andas por la calle así todo bacán, ¿no? Tú ves a un niño pobre, no solamente le das platita, no, le compras ropa, zapatos, comida, y eso sí, te tienes que asegurar que llegue a los oídos de la señora Charo. Es una muy buena idea, André. Sí. Oye, ¿y sabes qué? ¿Qué más? Es para que te ganes el cielo, ¿no? Le podrías subir el sueldo a tu asistente. Creo que con la idea de los pobres está bien. Sí.